Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Dossier Soluciones en Postventa desde Chambord, concesionario oficial Citroën. Desde aquí presentaremos el programa del día de hoy. Pónganse cómodos, que tenemos mucho para compartir y comenzamos de la siguiente manera. Hoy en Dossier Soluciones en Postventa, invitados por Citroën Argentina, viajamos a la provincia de Mendoza para asistir a la presentación oficial del Citroën C4 Lunch. Presentamos un informe sobre el primer camión Scania Global impulsado a biogás. Como siempre, todas las novedades del mercado en Dossier Noticias, un nuevo informe de Dossier Taller y mucho más. En Dossier, soluciones en postventa. Citroën presentó su nuevo C4 Lunch en la ciudad de Mendoza y nosotros fuimos hasta allí invitados por la marca del doble chevron. En esta primera parte del informe, Gastón Ibar, responsable de producto, nos cuenta todos los detalles de este importante lanzamiento de Citroën Argentina. Bienvenidos a la ciudad de Mendoza con motivo del lanzamiento del Citroën C4 Lounge, el nuevo producto de la gama aquí en Citroën Argentina. Mi nombre es Gastón Ibar, soy el responsable de producto de la marca. Estamos aquí realmente con un producto magnífico, un producto que se concibió en Francia y que fue desarrollado para tres mercados a nivel mundial, China, Rusia y América Latina. Un auto que a su vez tuvo adaptaciones específicas para la región. Un auto que se fabrica en el centro de producción Buenos Aires, en el Palomar, y un auto que realmente estamos seguros que va a ser el nuevo referente de los sedanes medianos. Un auto que tiene toda la calidad en términos de concepción, fabricación, elección de los materiales y todo lo que tiene que ver con el ensamblado del vehículo. Y un auto que es su nombre, Lounge, C4 Lounge, nos invita a una experiencia a bordo inigualable, un espacio, un habitáculo donde realmente vamos a estar cómodos, donde vamos a estar en un lugar espacioso, placentero, relajados y también muy seguros. Realmente desde el punto de vista de las tecnologías incorpora muchas y muchas de ellas por primera vez en nuestra gama. Un auto que ya desde la entrada de gama va a estar muy pero muy equipado y que ofrece soluciones innovadoras como por ejemplo el sistema ADML, una tecnología que incorporamos por primera vez aquí en nuestra gama de productos de Citroën Argentina, una tecnología que nos permite el acceso y el encendido sin llave, una tecnología que también vamos a estar incorporando es la cámara de retroceso que va a estar asociada al GPS, al sistema de navegación y utiliza la misma pantalla color de 7 pulgadas, o sea que vamos a tener una visión realmente de alta definición y complementada por otras tecnologías más conocidas como son los sensores de proximidad, tanto auditivos como visuales. Por otro lado, estamos también incorporando tecnologías de segmentos superiores ahora, como es el caso del SAM, el sensor de ángulo muerto, una tecnología que hasta el momento estaba solo presente en el DS4, un vehículo de la más alta gama proveniente de la línea DS que hoy podemos estar compartiendo en este segmento, una tecnología asociada a la seguridad que nos permite poder identificar aquellos autos a través de un testigo luminoso en los espejos retrovisores que normalmente se encuentran en los ángulos denominados muertos y que no podemos ver a través de los espejos. Un auto que va a estar siendo ofrecido aquí en el mercado argentino en tres motorizaciones, una motorización nafta de 2 litros con un 143 caballos de potencia, una motorización HDI con 115 caballos y una motorización también THP de 163 caballos más nafta que va a estar asociada a una caja automática secuencial de 6 velocidades. Realmente a nivel cajas motores estamos muy pero muy conformes y la posibilidad también de esta última motorización realmente muy potente y a su vez muy fácil y muy placentera de manejar como es el motor THP con la caja automática
ya desde un nivel 2 de equipamiento, o sea que vamos a poder tener en 3 niveles de equipamiento este tipo de motorizaciones. Pero realmente la fortaleza del auto no radica solamente allí, sino que el auto, para realmente poder disfrutarlo y sentir todo lo que nos ofrece, tenemos que probarlo en movimiento. El comportamiento dinámico es realmente otro de los puntos muy, pero muy fuertes. La experiencia de manejo es una experiencia única a bordo. Se ha hecho un trabajo muy, pero muy importante en el centro de producción para hacer un montón de adaptaciones, calibraciones, introducción de nuevas tecnologías en lo que es el ensamblado de este vehículo, para que desde el punto de vista de la suspensión y desde la insonorización, fundamentalmente, la experiencia a bordo sea una experiencia única. Durante el mes de agosto ya iniciamos la preventa de las primeras unidades. En realidad, las primeras de ellas ya han sido reservadas con motivo del Salón Internacional del Automóvil, donde la respuesta del público fue espectacular y ya tenemos reservadas más de 500 unidades. Y durante el mes de agosto vamos a continuar con esta preventa de forma oficial, con una gama de precios que van a arrancar en 144.500 pesos para la versión Origin y un tope de gama asociado a la motorización THP con la caja automática secuencial de 6 velocidades en 193.000 pesos. Ya desde el inicio todas las versiones van a contar con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros y una paleta de colores integrada por 7 colores, incluyendo entre ellos la posibilidad de contar con el blanco nacarado, una pintura tricapa que se utiliza por primera vez en nuestro centro de producción de Palomar. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante lanzamiento para la marca. Estamos seguros de fabricar y de poner a disposición del cliente argentino el mejor auto producido en la Argentina y un auto que sin duda va a ser un referente del segmento. Muchas gracias. Es momento de hacer la primera pausa del programa del día de hoy. No te vayas, que al regreso te contamos de qué se trata el biogás. Ya regresamos. Repuestos originales Volkswagen. Audi Lenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar. Autoferro, concesionario oficial BMW, te ofrece el mejor servicio integral, único en Capital Federal. Venta de 0 kilómetros con más de 80 unidades en stock permanente, con entrega inmediata. Departamento de vehículos usados con garantía BMW. Autoferro, te espera para brindarte la mejor atención. En Robaina, concesionario oficial Ford, contamos con la más amplia gama de productos, stock permanente y las mejores condiciones para que usted pueda acceder a su Ford 0 kilómetro. Pensás en Ford, pensás en Robaina, el concesionario premium de Zona Norte. Tener y querer un auto ya es lo mismo. En Citroën Prestige te ofrecemos todas las opciones para llegar a un 0 kilómetro. Citroën Prestige, concesionario oficial Citroën. Motors, concesionario oficial BMW y Mini. Bremen Motors.
tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Trian S, concesionario oficial Ford, venta de 0 kilómetros y usados desde 1913. La opción Ford en zona sur es Trian S. El biogás es un combustible alternativo que forma parte de las nuevas tecnologías y se encuentra en proceso de investigación y desarrollo para las terminales automotrices. En Europa, de la mano de Scania, el biogás ya es una realidad para el mercado de pesados. Nosotros en el siguiente informe te contamos todos los detalles para que sepas de qué se trata este combustible alternativo. El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos y otros factores en ausencia de oxígeno. Podemos decir que esto se genera en un ambiente anaeróbico. Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descripta. Las etapas de formación del combustible son cuatro y cada una tiene su importancia en la cadena de fabricación. La hidrólisis, que es la destrucción de polímeros y genera cadenas hidrocarbonadas más cortas y ácidos grasos. La acetogénesis, que hace que se generen acetatos, hidrógeno y dióxido de carbono. La metanogénesis, donde el ácido acético y la absorción de hidrógeno dan lugar a la generación del metano. Y el tratamiento posterior, que es cuando se eliminan componentes superfluos para poder utilizarlo como combustible. Allí es cuando se aumenta la concentración de metano, 96% o más. Podemos decir que la tecnología para obtener biogás es cara en principio, pero tiene la ventaja de que materia prima no solo nunca va a faltar, sino que se puede conseguir literalmente en cantidades industriales. En esta dirección trabajan países con una visión adelantada como China, donde existe una planta productora de biogás en la que la materia prima productora proviene de cerdos y que, al almacenarlos, contribuyen diariamente a llenar depósitos con los que luego se fabricará el biogás. En lo que respecta a vehículos, el biogás puede ser empleado por automóviles que funcionan a nafta o gasoil, como así también un motor preparado para GNC es apto para funcionar con biogás con algunas pequeñas modificaciones. Según un estudio de Suiza de hace unos años atrás, el biogás es mucho más respetuoso con el medio que el gasoil y casi mejor que el propio GNC. Algunos fabricantes dotan desde su fábrica a los motores con la capacidad de usar biogás, como el Fiat Siena Tetrafuel en Brasil, que funciona con nafta, bioetanol E85 y E100, GNC y biogás. No está de más resaltar que la calidad del combustible es importante para evitar daños en la mecánica del vehículo. Hay empresas que se destacan en estas buenas prácticas ambientales y para las cuales sus laboratorios y su ingeniería están bien desarrolladas. En este aspecto, la firma sueca Scania demuestra que está alineada a las nuevas tecnologías globales que impulsan el cuidado del medio ambiente y presenta el primer camión del mundo a biogás bajo la norma de emisión Euro 6. De esta manera, y desde el mes de junio, la industria automotriz europea cuenta entre sus novedades con el primer camión impulsado a biogás, combustible obtenido a partir del procesamiento de desechos orgánicos, bajo la norma de emisión Euro 6 y bajo la fabricación de Scania. Estos motores a gas de Scania están diseñados para ofrecer el mismo rendimiento que un motor diésel. La potencia es, bajo la norma de emisión Euro 6, de 280 y 340 CV con un torque de 1350 y 1600, posicionándolos entre los destacados de la industria. A partir del próximo año,
La sueca Bring Logistics será la primera empresa de logística en adquirirlo e incorporarlo a su flota. Sin dudas, la creación de constantes proyectos sustentables ayudan a mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Desde Escaña, por ser impulsor de esta tecnología, se vive esta novedad con orgullo, pero desde cualquier lugar del planeta tenemos que estar agradecidos porque vender más ya no es sinónimo de la destrucción paulatina del ecosistema si se toman los recaudos que la naturaleza merece. Como conclusión para este informe, el biogás es inagotable y como su origen es orgánico, no altera la cantidad neta de gases como el dióxido de carbono significativamente. Por lo tanto, es totalmente sustentable. Además, aunque mediando los intereses de sus principales productores, el costo de este combustible debería ser mucho más accesible que las naftas que hoy dominan los mercados. Momento de un nuevo espacio publicitario. Al regreso, una nueva entrega de Dossier Noticias con todas las novedades del mercado automotor nacional e internacional. No te vayas. Repuestos originales Volkswagen. Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es Ford Camiones. Volvé a elegir la excelencia. Clase. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevo servicio postventa en Avenida Beiró, 4764, Capital Federal. Perú Automotores. Servicio altamente capacitado. Personal premiado por Toyota Argentina. Perú Automotores. We got the afternoon. Wincar Motors, donde tu Hyundai es más Hyundai. Wincar Motors, concesionario oficial Hyundai. www.wincarmotors.com.ar. Si sos usuario Ford, escuchá lo que Robaina tiene para vos. En su centro integral de posventa en Martínez, el concesionario te invita a realizar un chequeo electrónico de tu Ford en su calle de pruebas totalmente gratis. Acércate a La Paz, 1175, esquina Cuyo, Martínez. Puedes comunicarte al 4836-4110 o bien ingresar a la web en ford.robaina.com.ar. Libertador Automóviles, concesionario oficial Honda, Avenida Libertador 3116, Palermo, Avenida San Martín 6500, Villa Devoto, postventa, pareja 3449, Villa Devoto. Tu próximo cero kilómetro te espera en Guillón, concesionario oficial Peugeot, planes de ahorro, financiación en pesos, servicio de postventa, no lo dudes más, tu mejor opción está en Zona Sur y es Guillón. Surcam, concesionario oficial Ford Camiones, servicios de mantenimiento, atención a flotas en Zona Sur. Ford Camiones es Surcam. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Estamos promediando el programa del día de hoy. Todavía queda mucho más dossier para compartir juntos, pero es el momento de ponernos al tanto de lo que sucede en el mercado automotor nacional e internacional con nuestra sección Dossier Noticias.
Toyota Argentina pintó escuelas en Zárate y Campana. En el marco de su plan de acciones con la comunidad, Toyota Argentina realizó durante el mes pasado una acción solidaria en la que participaron activamente sus empleados, que consistió en el acondicionamiento y pintado de 9 escuelas de las ciudades de Zárate y Campana. Como resultado, más de 1,000 chicos se sorprendieron al entrar a sus escuelas y encontrar sus aulas pintadas luego de las vacaciones de invierno. Colaboraron 57 empleados de la compañía y autoridades de las instituciones educativas intervinientes. Se pintaron aulas y dependencias de las escuelas, como baños, pasillos y receptorías, entre otros lugares. A su vez, se realizaron algunos trabajos menores de acondicionamiento. Llega a la Argentina el Yeri Fullwin. Yeri Argentina anuncia la llegada al país del Fullwin, disponible a partir de agosto en toda la red de concesionarios oficiales de la compañía, en sus versiones hatch y sedán. Con un diseño audaz, desarrollado por el estudio italiano Torino, el nuevo Fullwin completa la oferta de Yeri en Argentina en el segmento de los compactos, el más importante en términos de volúmenes de patentamientos del mercado local. El Yeri Fullwin posee una garantía de 2 años o 60.000 kilómetros y se puede adquirir a través de una preventa exclusiva de lanzamiento a un precio de 83.500 pesos, IVA incluido, en la red de concesionarios y puntos de venta que posee la compañía. Chevrolet Agile 2014 ya se vende en Argentina. El Chevrolet Agile 2014 ya está a la venta en Argentina, con un rediseño exterior y mejoras en equipamiento de confort y seguridad. Los precios, vigentes a agosto de 2013, arrancan desde 89.590 pesos. El principal cambio que presenta el Agile, un hatchback con aspecto de crossover, según lo describen desde GM Argentina, es su nueva imagen frontal con renovadas ópticas, parrilla y paragolpes. Atrás también incorpora cambios en ópticas y paragolpes. En la versión LTZ, las llantas de 16 pulgadas son también de nuevo diseño. El Subaru XV Hybrid podría llegar a la Argentina. Subaru lanzó en Japón y en los Estados Unidos el XV Hybrid, la versión híbrida del crossover de la marca nipona. Y desde Indumotora Argentina, representante oficial de Subaru en nuestro país, no descartan que a futuro este modelo pueda llegar al mercado local. Con solo 2 semanas en los concesionarios, el XV Hybrid registró 5.500 unidades vendidas en Japón. Los componentes del sistema híbrido, como la batería de alto voltaje, fueron instalados sin alterar el sistema característico de Subaru, el Symmetrical All-Wheel Drive. En los Estados Unidos, en tanto, el XV Hybrid es el crossover híbrido all-wheel drive de menor consumo de combustible y emisión de gases. Alfa Romeo ofrece leasing para Giulietta. Alfa Romeo lanzó un programa de leasing para personas físicas a través del Centro Milano, su representante oficial en Argentina. Se trata de un plan de alquiler con opción a compra que al finalizar el periodo ofrece múltiples ventajas al cliente y que puede aplicarse al modelo Giulietta Distinctive de 170 CV mediante un adelanto de 78 mil pesos. Más información en la web oficial de Alfa Romeo Argentina. Scania lidera el segmento de camiones pesados en Uruguay. Confirmando una vez más su liderazgo en el rubro de los pesados, Scania lidera también las ventas en el mercado uruguayo, destacándose principalmente su participación en el segmento forestal. Entre julio de 2012 y junio de 2013, Scania vendió un total de 216 unidades a través de su representante José María Durán Sociedad Anónima, ubicándose en el primer lugar con un 33% de dominio del mercado.
El modelo más comercializado es el P410-6X2, un vehículo especialmente adaptado para la aplicación forestal. Se trata de un camión con una potencia de 410 CV, configuración de ejes 6x2 y caja de cambios automatizada Scania OptiCruise, que proporciona un régimen de marcha óptimo con importante reducción en el consumo de combustible y sistema de frenos antibloqueo ABS y frenos a disco. Momento de hacer una nueva pausa en el programa del día de hoy. No te vayas, que al regreso volvemos a la presentación del nuevo C4 Lunch de Citroën Argentina. Ya volvemos. Repuestos originales Volkswagen. Audi Lenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la posventa. Clama, concesionario Renault. www.clama.com.ar. Amitié, el concesionario premium de Peugeot, el más exclusivo showroom de Buenos Aires con 2.500 metros cuadrados de salón para ventas. Además, servicio de posventa, repuestos y accesorios. Peugeot Amitié. Robaina, concesionario oficial Ford, lo invita a su nuevo centro integral de postventa, ubicado estratégicamente en la localidad de Martínez. Pensaste en Ford, pensaste en Robaina, el concesionario premium de Zona Norte. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Ya tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es Ford Camiones. Finpex, productos de freno. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder. www.nissanprana.com.ar. Citroën Jamboard, calidad de servicio en venta y postventa. Repuestos y accesorios originales. Excelencia en atención. Segunda parte de la presentación del nuevo Citroën C4 Lunch. En esta oportunidad, Julieta Rodger, directora de comunicaciones de Citroën Argentina, nos cuenta en detalle los pormenores de este importante lanzamiento. Mi nombre es Julieta Rodger, responsable de comunicación de la marca Citroën Argentina. Estamos aquí en lo que es la semana de lanzamiento oficial del Citroën C4 Lounge en la provincia de Mendoza. ¿Por qué Lounge? Es algo muy especial y diferente a lo que es nuestro antecesor. El C4 Lounge, la idea fue reflejar con este nombre, con el nombre del vehículo, esta sensación de un ambiente agradable, un ambiente de confort, un ambiente en el cual nosotros queremos estar y disfrutar. Fue a partir de esto que se generó el colocar el nombre C4 Lounge al nuevo lanzamiento.
con invitados, más de 500 invitados, que es especialmente de la red de Brasil, la prensa brasilera, la red argentina, la prensa de Argentina también, como también así prensa de América Latina e importadores. Un momento muy especial, la idea era concentrar todos en una semana para generar una experiencia diferente y que puedan todos disfrutar al mismo tiempo de una cena muy especial, de una cena show, para poder generar un lanzamiento con toda la intención y con toda la energía. Así que estamos muy contentos de esta semana de lanzamiento, como así también estamos anunciando lo que es la preventa oficial, ya que ese C4 Lounge ha sido expuesto ante el público en general como avant premier en lo que fue el Salón de Buenos Aires en el mes de junio. Este es un momento clave, es un momento central, que es el lanzamiento, y continuaremos para lo que es fines de septiembre haciendo el lanzamiento publicitario. Y en esta semana hemos anunciado sus 8 versiones, sus 3 motorizaciones y el precio oficial para la preventa, que durará en lo que queda del mes de agosto y septiembre, como para comenzar a patentar unidades y entregar las mismas durante fines de septiembre. Con un objetivo muy importante, consideramos que va a ser altamente alcanzable vender, completar la venta de este año con 3.200 unidades y pensar para este vehículo y para lo que es 2014, 7.000 unidades año, completando también así lo que da un crecimiento para la marca Citroën Argentina de más del 38% versus el 2012, o sea, 4 veces más que el mercado, que estimamos crezca un 10% versus el año anterior. Dentro de lo que es las estrategias de la marca a nivel mundial, hay una muy particular y es hacia nuestro eslogan, que es Creative Technology. Pero no solo es nuestro eslogan, sino que realmente es nuestra visión, es nuestra manera de ser y volcar esta Creative Technology en todos los vehículos que desarrollamos. Y puntualmente en lo que es C4 Lounge, ha sido una fuerte ímpetu desde el punto de vista de la gente de desarrollo y la gente de estilo, de poder volcar este espíritu de la marca Creative Technology en todo lo que es su equipamiento, su creación también desde la concepción, ya que se ha invertido fuertemente en aplicar nuevas tecnologías. Algo muy especial que también se dio desde la concepción del vehículo fue la inversión que se dio para poder aplicar en la planta de Palomar una nueva soldadura láser, que hoy actualmente en el mercado europeo no se está aplicando en la producción. Sí llegará, pero en su tiempo. Nosotros fuimos los primeros, así que es un gran orgullo para todo el equipo de proyecto y también para el equipo de la planta de Palomar haber estado aplicando alta tecnología que aún no ha sido proyectada en el resto de las producciones, que sí vendrán por supuesto como parte de la sinergia de la empresa y de la planta a nivel productivo. Y también por supuesto, como mencionaba, todo lo que es equipamientos, una nueva tecnología que no teníamos utilizada en otros vehículos de la línea C, como lo que es el Start Stop, como también la ADML, que significa, bueno, entrar al vehículo sin tener que colocar las llaves o con el clip, sino simplemente uno acercándose, teniendo las llaves, el vehículo se abre. Así que realmente son distintos ejemplos de muchos que han sido aplicados en este nuevo vehículo C4 Lounge. Bueno, los invitamos a que disfruten del especial del C4 Lounge en Dozier TV. Va a ser la última pausa del programa del día de hoy, no sin antes invitarte a formar parte de nuestra comunidad mediante las redes sociales. Podés hacer clic en Me Gusta en nuestra página en Facebook, seguirnos en Twitter, visitar nuestro canal de videos en YouTube o bien ingresar a nuestra web oficial para ver todos los programas online y contactarte con la producción. Dicho esto, última pausa y volvemos con más Dozier. Repuestos originales Volkswagen. Estria NS, concesionario oficial Ford. Excelencia en servicio y atención al cliente. Desde 1913, la opción Ford en zona sur es Estria NS.
En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la postventa. Clama, concesionario Renault, www.clama.com.ar. Citroën Prestige Postventa, servicio de mantenimiento programado, mecánica en general. Para que tu Citroën funcione siempre como un cero kilómetro, la mejor opción es Prestige. Robaina, concesionario oficial Ford, te da la posibilidad de acceder a tu cero kilómetro de la forma más simple. Protege tus ahorros, invertí de una forma diferente. Robaina te invita a acceder a tu plan Óvalo Ford, con la cuota más baja. Retirás sin anticipo, te financian en pesos y sin interés. Ford.robaina.com.ar. Yatel, el concesionario Peugeot de zona oeste, te invita a conocer el nuevo 208 en todas sus versiones. La mejor atención, financiación y entrega. Además, Yatel te brinda todos los servicios Peugeot Profesional y Peugeot Rapid en su nueva sucursal de acceso oeste kilómetro 35. Vení a conocer el nuevo Peugeot 208 en Yatel, el concesionario Peugeot de zona oeste. Surcam, concesionario oficial Ford Camiones, servicios de mantenimiento, atención a flotas en zona sur. Ford Camiones es Surcam. Autoferro, concesionario oficial BMW, te ofrece el mejor servicio integral postventa. 2.000 metros cuadrados de taller, único en Capital Federal. Venta de repuestos y accesorios a todo el país. Atención personalizada y altamente capacitada. Autoferro, concesionario oficial BMW. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder. www.nissanprana.com.ar. Serra Lima, concesionario oficial Ford, Avenida Córdoba 3100 y Avenida Rivadavia 2001, Capital Federal. Finpex, productos de freno. Último bloque del programa del día de hoy. Como es habitual, te presento una nueva entrega de Dossier Taller para analizar cada componente de nuestro vehículo y aprender a cuidarlo de la mejor manera. No te lo pierdas. En el informe anterior conocimos qué es y cuál es el funcionamiento de la unidad electrónica de control de un vehículo. Hoy continuaremos dicho análisis ingresando en el terreno de la prevención y mantenimiento. Muchas de las ECUs se autocontrolan y cualquier tipo de falla que ocurra en ellas hace que se encienda una lámpara de advertencia en el tablero. Esto en la teoría y en la práctica. Pero a veces sucede que la computadora falla y no se enciende ninguna lámpara. Y lo que es peor, se detiene de inmediato el motor, tal vez mientras manejamos a 100 km por hora por una autopista. Ojalá que esto no nos ocurra nunca, pero hubo muchos casos en que sin haberse apagado el motor, se desplegaron los airbags imprevistamente, impidiendo la visión a través del parabrisas, o que el acelerador electrónico dejara de funcionar y el motor quedara en máxima aceleración, e incluso una combinación de fallas. Aún en los automóviles más refinados, que por otra parte son los más sensibles a las fallas en los sistemas electrónicos por la gran cantidad que poseen, como que no arranque el motor, se trabe la transmisión automática, no abran las puertas, y en el tablero, todo bien, gracias. Ni una luz de advertencia encendida. También a causa de las ECUs, podrían fallar otros sistemas del vehículo, pero en la mayoría de los casos, todo está ok y nuestro automóvil circula decenas de miles de kilómetros
sin problemas con su electrónica y sus superpotentes chips de altísima integración. El automovilista no debe intentar jamás manipular las ECUs de su vehículo, estén donde estén ubicadas, en el motor, en el baúl, en el habitáculo, debajo del tablero y hasta en el espacio interno de los guardabarros, y en esos casos raros, pero que los hay, debajo del piso, en alguna parte del chasis. Si llegasen a notar que sus conexiones multipolares no están bien encajadas en su zócalo, pueden empujarlas para que hagan buen contacto, haciendo esto indefectiblemente con el motor detenido. También se deberá permitir que se hagan soldaduras en el vehículo o que él mismo ingrese a una cabina de pintura sin estar totalmente desconectada la provisión de corriente. Hay que desconectar todos los terminales de la batería y también desmontada la ECU. El automovilista podrá llegar a limpiar la ECU exteriormente con un paño limpio y seco o aplicando algún producto especial para limpieza exterior de computadoras, pero ni por asomo intentar quitar tapas. Las ECUs necesitan una multitud de sensores conectados a través del motor, la transmisión y muchas otras partes del auto. Estos delicados elementos son los encargados de transmitir a la ECU informaciones vitales acerca del funcionamiento, por ejemplo, sobre la velocidad de las ruedas, para que la computadora procese la información y envíe las órdenes correspondientes a los actuadores, también muy sensibles, de los componentes y sistemas. Los sensores y actuadores tampoco admiten ningún tipo de manoseo y ante cualquier duda con ellos y con las ECUs habrá que recurrir al concesionario de la marca o a un taller especializado y de suma confianza para que los controlen. El mismo consejo vale si tenemos la mala suerte de que nos hemos quedado en la calle o en la ruta a causa de alguna falla electrónica. En este último caso no podrá solucionar el problema el personal del auxilio al que hemos llamado, pero por lo menos nos llevará el vehículo hasta el taller. Para detectar fallas de la electrónica en los automóviles, se utilizan aparatos muy específicos, como los llamados scanners, que son instrumentos también electrónicos, especialmente concebidos para detectar problemas con los componentes informáticos y eléctricos. Por desgracia, a veces las fallas son erráticas, y cuando ingresamos al taller, nos dicen que todo está bien, y cuando salimos y recorremos pocos metros o kilómetros, o muchos, vuelve a aparecer la desaprensiva falla. Aún utilizando los más sensibles instrumentos de diagnóstico, fabricados por empresas reconocidas a nivel mundial y cuyo precio es altísimo, y apelando a la gran capacidad técnica y experiencia que tienen algunas personas del taller, en muchos casos resulta muy difícil detectar la falla que nos tiene enloquecidos y que también llega a desquiciar a los técnicos del taller. A esto hemos llegado con tantas ECUs, sensores, sistemas multiplex y tantos otros avances de la informática embarcada en los vehículos, sin contar los kilómetros de cables eléctricos que posee una instalación actual, a pesar del multiplexado, técnica informática que simplifica la instalación de los cables. Hasta aquí llegamos con el análisis de la unidad electrónica de control de un vehículo. Esto fue Dossier Taller en Dossier. Soluciones en posventa. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros en hacerlo. Queremos agradecer a Chambord, concesionario oficial Citroën, por recibirnos y a ustedes, lógicamente, por estar en cada emisión del otro lado de la pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar a esta misma hora en una semana. Cuídense mucho. Hasta entonces. Bienvenidos a la ciudad de Mendoza con motivo del lanzamiento del Citroën C4 Lounge, el nuevo producto de la gama aquí en Citroën Argentina. Mi nombre es Gastón Ibarte, responsable de producción.